marca de neumático. Ahí donde. Él seguro que saltó antes de despeñarse el coche. Vale, pues ahí hay algo. Puente de Brody. Uy, alguien va a saltar. Papá, es su padre. Mueve alternativamente para ajustar acción, vale. Correr hacia él o acercarme sin que se dé cuenta. Venga, corre, es que va a saltar. Corre, corre. Ahí está el coche al fondo. ¡No! ¡Ah! No llegó. ¡No! ¡Mi coche! ¡Jenny! Va a saltar, se va a suicidar. Ahí está el vértigo. ¿Vida o muerte? Vamos a darle vida. ¡Suélteme! ¡Suéltame! ¡Están en el coche! ¡Jenny! ¡He matado a mi familia! ¡Fey! ¡Soy como mi padre! ¡Suélteme! ¡Soy como él! Yo creo que si hubiera elegido muerte, también lo hubiera salvado, hubiera sido igual. Te echo de menos, Julia. No volverá a suceder, por favor. ¿Y este quién es? ¿El marido? ¿Que la ha engañado o qué? ¿Quién es esta mujer? Otra vez. Ah, no, este es otro. Robert Carrigan. Doctora Lomas, necesito hablar con usted cuanto antes. Doctora... ¿Doctora de qué? Pasa de todo. Lo único que quiere es ver la película. Que la dejen en paz. No, no le interesa a nadie. Ese de ahí atrás parecía Hitchcock. Ha hecho un cameo Hitchcock ahí. Cariño,
gracias por responder tan pronto. Se trata de un antiguo cliente, amigo de Big Sur, Ed Miller. Asegura que su hija y la madre de la niña murieron por su culpa, que él conducía cuando el coche cayó por un barranco. Trató de suicidarse y lleva una semana en el hospital, incapaz de levantarse de la cama, con vértigo, creo. Ese es el mismo puente. Y estaba deshidratado. Probablemente por alcohol. Robert, si pudieses, yo me haría cargo de todo. Viaje, hotel, dietas, honorarios. Robert. Lo que necesites. Vale, es doctora, es psiquiatra. Es el escritor con el que empezó todo. Cierto, qué buena banda sonora tiene el juego, ¿eh? Claire Miller, soy la doctora Lomas. Robert Carrigan, doctora, no sabe cuán agradecida le estoy por haberme traído a Ed a casa. De nada. Es lo menos que podía hacer. Es un largo viaje desde Los Ángeles. ¿Cuándo llega? Si va todo bien, mañana temprano. Quiero ponerme a trabajar con Ed enseguida. La estaré esperando. Un placer conocerte, Ed. Soy la doctora Lomas. ¿Doctora en qué exactamente? ¿Doctora? ¡Qué sarcástico! Dale la mano, hombre. Seguir ofreciéndole la mano. Venga, dame la mano. No seas así. Licenciada en psicología por la Universidad de Berkeley. Máster en psicoterapia sistémico relacional. La rodilla. De Michigan. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué, Dios? Doctor en psicología clínica en Stanford. Va a ser un paciente complicado, ¿eh? Míralo, sarcástico total. ¿Por qué? Tiene carta blanca para husmear en mis recuerdos, mis traumas, mi habitación, mis miserias. Tiene una hora. Solo una. Quebrantar la reticencia de Ed. A ver qué tenemos por aquí. Zapatilla. No sé si puedo elegir cualquier opción. O solo puedo elegir una de cada. Y tengo que elegir la correcta. Vamos a empezar. Vamos a probar. ¿Cuánto hará que no se las pone? Si yo tuviese un vértigo como el suyo y tuviese que caminar, preferiría notar el frío del suelo. Ah, puedo elegir cualquiera. Vale, puedo agotar todas las posibilidades. A ver, bonita zapatilla. Vale, es una manera de intentar que nos dé información sin ir directamente al grano. Bonitas zapatillas. Muy sutil, doctor. Muy sutil. Eso no sirve con él. A ver, mesilla de noche. Ni mando de televisión, ni tableta, ni móvil. ¿A qué dedica el tiempo? Y la cuña, a ver.
recordar. Perdone que insista, doctor Leonard. ¿Esos mareos, náuseas, ansiedad del paciente se manifiestan ante qué estímulos? Cualquier cosa, incluso dando unos pasos. Vale, o sea que tiene vértigo en cualquier situación. Por eso está en cama. Vale. Pocos factores minan tanto la autoestima como la falta de plena autonomía respecto al sistema excretor. No me extraña que Ed esté así. El tiempo corre, doctora. Respecto a esa... Directa a las miserias, ¿eh? Con todos esos títulos, esperaba un poco más de... ¿psicología? Nadie me limpia el culo, si se refiere a eso. Prefiero sentir náuseas a provocarlas. Vale, vamos a terminar con él. ¿Recordar? El paciente no presenta lesión alguna en el oído interno. Las causas fisiológicas quedan descartadas. Puede ser una acrofobia de origen neurológico causada por el reciente episodio traumático, como sugirió. ¿Qué hay de su hija y de esa mujer? ¿Han averiguado algo? Según los registros, el señor Miller no tiene hijos. En cuanto a esa mujer, una tal Faye, nada. Sin embargo, respecto a su petición de tratarlo fuera del hospital... Es mi paciente, doctor. O sea que ni siquiera está casado, que se sepa, y tampoco que se sepa tiene ninguna hija. Está perdido, sabe que por sí solo jamás se recuperará. Pero eso no evita que me vea como a una amenaza. O solo es su forma de pedir ayuda. Si quiere ayuda, debería ser más amable. Y no poner tantas trabas. Venga, hora de trabajar. Vamos allá. ¿Podemos empezar? Tic-tac, doctora. Vale. Te culpas de la muerte de dos personas. Dices que por tu culpa murieron tu hija y su madre. Y usted no se lo quiere creer. Por supuesto. No hay registros de nacimiento que te conecten a una hija. Aún no había reconocido la paternidad. Fue todo muy rápido. Vale, eso lo explicaría, pero ¿y su mujer? ¿Cómo te sientes ahora? Como cuando tienes una herida y una idiota viene a meterte el dedo dentro, ¿eh? Si solo vas a darme una hora, ¿al menos podría ser fructífera? Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he perdido a una hija. Porque he matado a dos personas. Porque el mundo me trata de loco. Porque orino en la botella de un cuadro de Dalí. Porque todo es surrealista. Porque... porque usted. ¿Aceptamos horrible de una vez o sigo? Exacto, tu sarcasmo no ayuda en nada. El sarcasmo es una forma de rebozarse en el propio dolor. ¿Quién le dio el título? ¿Paulo Coelho? ¿Por qué Robert Carrigan me ha pedido que te trate? ¿Exceso de pasta? ¿Culpabilidad? ¿Aburrimiento? Pensaba que erais amigos. ¿Y eso qué importa? Convénceme de que Faye existe. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres contarme? Hará cosa de un año. Acababa de ponerme a trabajar. Llevaba años bloqueado. Pero recordé algo que inventé en una entrevista. Y para hablar de cómo espolear nuestra creatividad, tenemos hoy a Ed Miller, autor de La cara contra el suelo, nuestro libro recomendado del mes.
Ed. ¿Puedo llamarte Ed? Bienvenido y enhorabuena. Gracias. Aunque no sabía que aceptaseis sobornos. El caviar rico, ¿eh? Sabemos que estás bromeando. Estamos en la radio pública. Mejor. No nos oye nadie. Vale, vale. Dime, Ed, ¿has sufrido el síndrome de la página en blanco? Constantemente. ¿Y cómo lo afrontas? Hago una especie de, no sé, calentamiento. Si la mente no quiere arrancar, hay que pedírselo al cuerpo. Así que dejo que mis ojos busquen un punto de partida. Escribir un párrafo. A ver, tenemos el árbol. Y nada más. Así que no hay mucho donde elegir. Ah, bueno, seguir buscando, espera. Torre eléctrica. Pájaros o pájaros. Como la película. A ver si podemos crear el guión de la peli de Alfred Hitchcock de los pájaros. Cuando mis ojos encuentran esa palabra, es el turno de mis dedos. A partir de esa palabra, dejo que escriban lo que quieran. El truco está en no pensar. Que sean libres. Miedo. Cuando un buitre se me posa en el brazo, doy por hecho que la doctora y mis hijos mienten. Y mis piernas gritan, huye, el cerebro se planta, quieto. Aterrado. Ganan mis piernas y corro escaleras abajo, tropiezo, ruedo, sangro. Lo último que veo, el pico del buitre acercándose a mi ojo. Lo último que oigo, venía a por la doctora. Pero gracias por ofrecerte. El gato quiere comer. ¿En serio? Dar de comer a Petronius. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Base de carga inalámbrica. El diván. Una estantería. Ahora bajo a darle de comer, pero primero quiero mirar si hay algo interesante por aquí. No. ¡Hola! ¿Adivina quién soy? Tampoco sabrás cómo conseguí tu número. La cosa es que me gustaría volver a verte. Oh, y creo que perdí un pendiente. Si lo... ¿Esta es la periodista que escuchamos antes? Vale, vale, el gato. ¡Miau! ¡Ay, no le hagas sufrir! Le ha dado tres trozos. Tres trozos contados. ¡Ya voy, Samuel! ¡Por favor! ¡Abra! Vamos a llenarle el plato primero, que no cuesta nada.
para que nos deje en paz el gato de una vez. Hola. ¿Hola? Duele. Me duele, hay que amputar, dice. A ver, hay que amputar. No, me duele hasta duele a mí. Hasta a mí. ¿Intentas que me desmaye? No. He tropezado y... ¿Me ayudas? Estoy sin batería y no hay más casas cerca. No soy médico, pero eso tiene muy mala pinta. Estoy llamaré una ambulancia. En medio de algo, pero deja que te llame a una ambulancia. Mejor no. Estoy entre trabajo, sin seguro ni dinero. Por favor, necesito tumbarme. Pero vamos a ver. Bueno. Déjala entrar. Pasa y lo miramos. Pero si mueres desangrada, friegas tú. ¿Me puedo apoyar en ti? Creo que hay que preguntarlo antes de apoyarse. Espera. Más despacio. Espera. No, no corras tanto. No te lo tomes por donde no es, pero si te llevo en brazos, acabaremos antes. Pues puedo sí. Puedo caminar, pero no corras. Vale, en brazos. Vale. Te voy a coger por aquí, ¿vale? Y por aquí. Y te levanto. ¿Sí? Sí, vale. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vale, ahí voy. Vale. ¿Tanto peso? Si te hubieses quitado la mochila. Vale. Voy a soltarte. Espera, espera. Me quito la mochila. Sí, a buena hora. ¿Me duele la espalda? A mí ya me duele. Vale. ¿Ya puedo? Ya puedes. ¿Te suelto? Por favor. Vale. Por fin. Gracias. No, subo a escribir, ¿no? No la va a dejar aquí tirada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómoda? Creo que sí, dentro de lo que cabe. Gracias. ¿Cómo has dicho que te llamas? No lo he dicho. Escritor. No lo he dicho, Meren. No te he dicho mi nombre. Oh. Gracias, señor Misterio. Yo soy Fay. Si pudieras traerme un poco de hielo. Pásame el móvil y te lo cargaré. No me cuesta nada. He dejado el coche a la entrada del parque forestal. En cuanto baje la hinchazón, iré allí y te dejaré tranquilo. ¿Vale? Llevar el hielo, cargar el móvil. Vale, lo de cargar el móvil lo sabemos. Y es lo primero que vamos a hacer. Sabemos que el cargador está aquí. Y llevarle hielo. Botellas de vino, restos de comida a domicilio. Y supongo que el hielo estará aquí. Ah,
Si pudieras traerme un poco de hielo. Pues sí, puedo. Espera, espera. Con cuidado. Perfecto. ¿Qué le digo? Que se duerma. Que descanse. A ver, lo de ni un gracias no, porque está siendo demasiado sarcástico ya. Lo de duele, es obvio que duele. Quizá podrías intentar dormir. Que descanse un rato. Evitar que Faye pase frío. Vamos a buscarle una manta. Vale, a ver. Ahí hay una manta. La manta del gato. Echar a Petronio. Sí, venga, quítate de ahí, anda. Aparta. Venga, quita de ahí. Venga. Muévete. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Seguir escribiendo? Volver al trabajo cuanto antes. Pero bueno, antes de eso... El gato está ahí mirándome siempre, en todas partes. Esté donde esté, está el gato. ¿Esconder o dejar bien a la vista? ¿Por qué tendrías que esconderla, no? Déjalas ahí. La va a tirar el gato. Ya verás cómo el gato tira la botella. A ver, recoge un poquito porque eres un poco guarro. ¿Qué? Tú tampoco cocinas, Pet. Ordenar, sí. Vale, ¿y ahora qué más podemos hacer? Antes de ir al trabajo. Comida para gato, vale. El gato ya ha comido, así que... No puedo salir. Al menos no por esa puerta. Ni por esto tampoco. Pues... A ver, me voy a dar una vuelta. El baño. En el baño no hay nada tampoco. Nada. Pues a trabajar.
¡Señor Misterio! ¿Estás ahí? Es verdad que todavía no le he dicho su nombre. Estoy arriba. Estoy aquí. Arriba. ¡Ah, qué bien! Pensaba que te habías ido. Oye, lo del hielo ha funcionado. Tengo el tobillo como nuevo. Te recuperas rápido. Siempre. Por cierto, gracias por la manta. Dásela al gato, no. No es nada. No podía permitir que te me murieses de frío. Imposible. Yo no me muero nunca. Además, yo entro rápido en calor. ¿Has cenado? ¿Tengo un hambre? No sé si decirle te preparo cualquier cosa o pediría a domicilio. Antes ha dicho que él no sabe cocinar. Pero bueno, voy a intentar prepararle algo. ¿Bajo y te preparo cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Mi plato favorito. ¿Te sale bien? Horripilantemente, para ser sincero. Me encanta lo horripilante. Pero casi mejor me preparo algo yo misma. ¿Vale? Sigue trabajando. ¿Aversión o tristeza? Vamos a poner tristeza. Y un buen día, sin más, dejaste de cantar para mí. Canta, 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 te grité. Sacudí tu jaula, te privé de grano y agua y nada. En un momento de inspiración, te abrí la garganta y rasgué tus cuerdas vocales, ala. Como quien toca una lira. Sonó algo. No lo que esperaba, pero suficiente. Gracias. Gracias, gracias. No sé qué novela está escribiendo este hombre. ¿Y esa cara de placer? ¿Interrumpo un momento íntimo? ¿Eh? ¿Porno? ¿Cualquier cosa? Porno. Es algo que estoy escribiendo. Ah, ya sé algo del señor Misterio. ¿Y qué escribes? Por favor, Misterio no. ¿Sería tan predecible? Si te lo digo, tendré que matarte. Pues No. De momento es un misterio, incluso para mí. No sé muy bien a dónde me llevará esto. Pues toma, por si te entra sed en el camino. Ha visto la botella. Es mi forma de darte las gracias. Pero el vino es mío. ¿Brindamos? ¿Desde dónde cargas con él? Desde tu cocina. ¿Estaba tan a la vista? Contaba con que lo encontrases. Es que lo demás me parece un poco borde. ¡Ja! Lo puse ahí para que lo encontrases. ¡No! ¿He caído en tu trampa? Siento decirlo, pero sí. ¿Lo haces con todas las excursionistas? Esta semana, 8. ¡Qué descarado! ¿Y luego? Brindamos. ¿Algo más que quieras saber? Pregunta. Te doy hasta que me acabe la copa. Cuanto más comprometida sea la pregunta, mayor será el trago.
Vale, a ver, ¿a qué te dedicas? No voy a caer en lo de... ¿estudias o trabajas? Pero... ¿trabajas o estudias? Nada, me acaban de dar el título. ¿En? Psicología. Trago corto. ¿Qué le pregunto? ¿Cuántos años tienes? Espero que esto no penalice demasiado, pero... ¿cuántos años tienes? 23. La mitad que tú. ¿Tan viejo parezco? No pienso responderte a eso. Trago mediano. La copa siempre está llena. Nunca se vacía. Venga, que te da para una más. Aprovecha. Uf. ¿Qué le digo? Vamos a ir por la del centro. ¿Qué haces esta noche? ¿Tienes plan para esta noche? Es tarde. Muy sutil. No tengo plan. Ni sé a dónde me llevará esto. Ahora también me robas las palabras. Palabras. Ahora entiendo por qué hablas tan bien. Wolf, Birs, Plath, Poe. Mucha muerte trágica. ¿Debo asustarme? Ahí falta mi libro favorito. El hijo del corsario rojo. Emilio Salgari, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo murió? Suicidio. Debo asustarme. Ah, mira. Uno vivo. Estoy salvada. ¿Te gusta Ed Miller? Es un idiota. ¿Ed Miller? Menudo idiota. Sí, me cuadra. Tengo una historia con ese tío. ¿Qué tipo de historia? Una mala. ¿Te robó vino? No digas más. Te robó vino. No le hubiese dejado. Yo tenía 13 años. Estaba fascinada por este libro. Bueno, la edición barata. Me enteré de que iba a firmar libros en Rossmore Books. Fingí que estaba enferma para no ir al instituto, pero no coló. Me escapé durante el recreo y me pillaron. Al salir de clase, corrí tanto que me rompí un tacón y me torcí un tobillo. Pero llegué a tiempo. Me puse en la cola y esperé, y esperé. Y cuando ya solo quedaban 3 personas, apareció un viejo. Su editor, creo. Pelo blanco, traje blanco. ¿Sigues aquí? ¿Y la entrevista en la radio qué? Y se lo llevó. Fin. Ni siquiera le vi la cara. La bronca por los tacones dolió más que el tobillo, pero menos que la decepción. En fin, 13 años. No sé qué decirle. En la edición barata no había foto. En la edición que tenías, no había foto de Miller, ¿verdad? Me acordaría. En esta edición, sí. ¿No quieres verle la cara? Sí, no. ¿Sí o no? ¿No? ¡Claro! Por eso no has querido decirme tu nombre.
Esto tengo que verlo más de... ¡Petronius! ¿Qué te tengo dicho, eh? Lo siento, tu tobillo. No, es nada, está bien, creo que le caigo mal. Ninguna chica le gusta, es muy posesivo. Ah, ¿tienes muchas visitas femeninas? Muchas excursionistas con excusas. Sí, esa es. Cada día llega con una excusa diferente. Un tobillo fastidiado, una muñeca torcida. La de ayer dijo... hepatitis. ¡Hepatitis! ¿Cómo no se me ha ocurrido? ¡Qué sexy! En fin. 23 años y no aprendo. ¿Recuerdas la canción que canta Buster al final del libro? ¿La escribí yo? ¿Le pusiste música? Es una novela. No se oye. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Cántala. Ni hablar. ¡Cántala! No. No. Por favor. Canta, 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 canta. No sé qué decirle. Te firmaré el libro. Canta. Y corregiremos ese error. Te firmaré la edición cara, con foto y todo. The itch in me hates all that I am. The itch in you hates all that you are. But when we are together, hate each other twice as much. That's the reason why we will never part. Which goes to show just how itchy we are. I never meant to cause you any harm. Cause darling, you need no help with that. But it's so fucking funny to see how you destroy your life, or in your case, to see how I wreck mine. What a waste it'd be if we didn't team up. Which goes to show just how bitchy we are. Qué fácil. Y qué rápido. Y luego... No hace falta. Supongo que no hace falta que le cuente qué pasó. Puedo imaginarlo. Puedo imaginármelo. Yo no estaría tan seguro. Pero hay algo que sí querría saber. ¿Recuerdas qué día fue? No sé ni qué día es hoy. Nuestro cerebro acumula más información de la que creemos. Mira aquí. No. ¿Quiere hipnotizarme? Por favor. Pensé que Robert habría contratado a alguien profesional.
¿Cómo piensas salir de esta cama? No puedes aguantar la mirada a una espiral. Si te resistes, te tendrás que aguantar más tiempo. ¿Cómo piensas salir? Para salir de esta cama. Regresemos a ese día. Escribiste una novela hace tiempo, pero llevas varios años bloqueado. Miras por la ventana de tu despacho. La brisa mueve las hojas. Los pájaros pían en lo alto. Tus manos rodean una taza. La sensación es cálida. El aroma reconfortante. Al observar la bandada de pájaros, de repente, una idea. Te ha interrumpido tu gato reclamando su comida. Y cuando has ido a ponérsela... Han llamado a la puerta. Vale, a ver cuál es la verdad. ¡Ya voy, Samuel! ¡Por favor! ¡Abra! Hola. Parece que Faith sí que existe, de verdad. ¿Hola? Duele. Si pudieras traerme un poco de hielo. Pásame el móvil y te lo cargaré. No me cuesta nada. Dejado el coche a la entrada del parque forestal. En cuanto baje la hinchazón, iré allí y te dejaré tranquilo. ¿Vale? Vale, parece que todo eso es cierto. ¿O no? A ver, que hemos vuelto a empezar otra vez. Vale, tengo que estar aquí y analizar. Has mencionado a un tal Samuel. Vive a 5 minutos en coche, cruzando el bosque con su mujer. Vale, a ver el gato. Vale. ¿De dónde puedo decirle de dónde salió o por qué no lo he visto en la casa, es cierto? O preguntarle directamente por el gato. Voy a preguntarle por el gato directamente. ¿Llamas Pet a tu gato? Es la versión corta de Petronius. ¿Y le gusta el ginger ale? ¿Como el de Puerta al Verano? ¿También Leo? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Me lo regaló tía Claire cuando me vine a vivir aquí.
para que no estés tan solo. Que es justo lo que tú buscabas. Vale, ¿y por qué no lo he visto en la casa? ¿Por qué no lo he visto en la casa? Desaparecerá. ¿Cuándo? Aún no lo sé. ¿Has tenido más mascotas? Ni siquiera quería tener a Pet, pero no pude negarme. Vale, 50% principal y no sé si el secundario al estar en gris es que no hay... No puedo seguir. Es que no hay ninguna misión secundaria o ninguna... No sé cómo llamarlo a eso. ¿Te gusta beber? Vino. Solo con gente. ¿Por qué? La gente me prefiere así. Vale, 75%. Y... Ya, pero yo quiero... Quiero volver aquí. Me falta un 25%. ¿O es que ya terminó? ¿O es que el otro 25 está en el otro lado, más adelante? Porque aquí parece que no hay nada, ¿no? Vale, parece que aquí no hay nada. Vale, tenemos la mochila, el tobillo de Faith y... Y nada más. No creo que pueda subir al piso superior. A ver. No puedo. Y a la cocina tampoco. Son esas dos cosas. ¿Cómo se lo hizo? No se lo he preguntado. Ah, sí que hay secundario. Aunque esté en gris, eso significa que sí hay... No significa que no haya secundario, lo hay. Y este será el 25% que falta. Revivir o analizar otra vez, pero ¿para qué? Si ya tengo el 100%. Ah, vale. Tenemos una visita inesperada y hay que analizar ahora seducción. Es mi forma de darte las gracias. ¿Brindamos? Me acaban de dar el título. ¿Qué? Psicología.
Vale, parece que revivir esto no es para saber si lo que pasó es cierto o falso, como yo creía, sino para sacar más información del subconsciente, información que él no recordaba, y de esa manera podemos demostrar que Faye existe, o existió. A ver, tenemos móvil, el portátil, dos puntos para... Ah, no, uno. Uno para el portátil. El diván, ¿no? Sí. Vale, dejemos a Faye al final. ¿Está encendido tu móvil? Sí. ¿Qué fecha hay en pantalla? 8 de octubre. Llevabas años bloqueado. ¿Cómo te has sentido al volver a escribir? Esperanzado, asustado. ¿Seguirás adelante con esa idea? Ya veremos. Eso era el secundario. Ahora me queda el diván. Lo compraste en una subasta, ¿verdad? ¿A quién perteneció? A la primera charlestonera de América. Como dijo F. Scott. ¿Zelda Fitzgerald? Y a su marido. ¿Por qué te gusta tan poco la psicología? De no ser por mi tía, ahora estaría muerto. Explícame eso. Tanto Zelda como Scott Fitzgerald recurrieron a psicólogos y psiquiatras. Él para curar su alcoholismo. Murió tuberculoso. Ella por esquizofrenia. Murió durante un incendio en el psiquiátrico. Ahora entiendo. Gracias. Ya. Y ya no hay nada más. Finalizar hipnosis. ¿Todo bien? Lo que le decía. No sabe cuantísimo siento que... que no haya funcionado, sí. No haya funcionado. Tenía que intentarlo. ¿Ya está? ¿Me ha curado? Yo no voy a curarte. Lo harás tú. Luego seguimos. Descansa. Esa será su tía, supongo. La sonrisa de la enfermera que te arrancó de brazos de tu madre. Tu primer amante. Insomnen, una casa ajena. En una cama ajena. Mirando a un cuerpo ajeno. Arañas haciendo cola para lanzarse al vacío de tu boca. Todos tus televisores gritando, enciéndeme. Una cucaracha frotando la panza en tu cepillo de dientes. ¡Qué asco! Porque a todos nos gustan las cosquillas. Y entonces oyes
Ah. Doctora, ¿cuánto lleva ahí? No quería interrumpir. ¿De quién era el poema? Bueno, me gusta improvisar versos mientras trabajo. Oh, entonces de ahí le viene a Ed. De mi hermano, su padre. Es cosa de familia. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde habré metido la salsa? ¿Y dónde está el gato? El gato. El gato es el que... ella le regaló el gato. ¿Y dónde está ahora? A ver, la salsa. Supongo que será lo que tengo que buscar, que está ahí. Está ahí. Ahora mismo se la... Ni se le ocurra. La amabilidad viene de familia, ¿eh? Y la locura también, porque la vieja esta tampoco es que esté muy, muy para allá. A Eddie le encanta el chile de tres frijoles. De niño siempre me lo pedía, cada día, cada noche. Y a ver, ¿y sus padres? ¿Y sus padres? ¿Comerá conmigo? Normalmente subo a comer con Ed. Pero no pasa nada porque un día coma solo. Y he hecho chile para un regimiento. Mejor coma con Ed. Se lo agradezco, pero creo que a Ed le hará bien comer con usted. Yo casi preferiría salir a que me dé el aire, descansar un poco y poner mis notas en claro. Vaya al embarcadero. A esta hora da un sol magnífico. Le prepararé un sándwich. ¿Y qué tal ve al chico? Un poco testarudo, ¿verdad? ¿Caminará pronto? No colabora mucho, falta mucho para que camine, está bien, dada las circunstancias. Aún es pronto. Aún es pronto. Aún es pronto para aventurar una hipótesis. Bueno, lo importante es que haga sus ejercicios, ¿verdad? ¿Qué ejercicios? Jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, si la otra vez conseguí ayudarle yo, usted, que es doctora, podrá... ¿En qué le ayudó exactamente? Vértigo. ¿Vértigo? Oh, no vaya a creer que Eddie tenía miedo a las alturas. Era un pirata valiente. ¿Ve ese árbol? ¿El de la hamaca? Antes tenía una pequeña cabaña. Eddie se pasaba ahí las horas muertas. Se la había construido mi hermano y luego Eddie la convirtió en su propio barco pirata. No sabía hablar de otra cosa. Piratas por aquí, piratas por allá. Lo volvían loco desde que le regalé un libro de Salgari. Pero no solo se enamoró de los piratas, sino también de la lectura. Ahí empezó, de ahí le viene lo de escribir. Misterio resuelto. Perdone que me inmiscuya, pero... ¿Qué me está ocultando? ¿Qué me está ocultando? Fuera, doctora. Está escondiendo algo. No le va a dar tiempo a comer. La tía sabe algo. Si es la tía, de verdad, vete tú a saber. En este juego no sabes en quién fiarte. Relajarme antes de la sesión de la tarde. Buscar un buen lugar al aire libre. Respirar y meditar. Repasar las notas de la sesión y almorzar. Vale, pues vamos a buscar un buen sitio. Ahí hay una hamaca. Así que supongo que ese será un buen sitio. Pero bueno, puedo, antes de irme a la hamaca, puedo ver si aquí hay algo.
el New York Times, pero no lo pude leer. No hay nada. Pues a la hamaca. Respirar y meditar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Revisar notas. Sándwich. Y el móvil. Comprobar mensaje de Lou o llamar a Robert. A ver los mensajes. Si ahora estás muy ocupada, hablamos por la noche. Pues no sé. No le voy a contestar, paso de él. Algo le habrá hecho. Llamar a Robert, no, todavía no. Vamos a comer algo. Almorzar, listo. Y vamos a trabajar. Ed es reticente e incluso hostil a la terapia. ¿Por qué? Me miente deliberadamente, tiene miedo a volverse loco, se oculta la verdad a sí mismo, Claire lo manipula. Pues es que hay algunas cosas que no son excluyentes, ¿eh? Me miente deliberadamente, no lo creo. Tiene miedo a volverse loco. Claire lo manipula. O la A o la B. Se oculta la verdad a sí mismo. Yo creo que sí. Está bloqueando algún recuerdo. Algo de lo que no quiere ser consciente. Algo muy doloroso. El vértigo. Jamás me había enfrentado a un caso de vértigo tan potente. Es real, fingiendo real, pero exagera. Yo creo que es real. Pero al menos en eso creo que Ed no miente. Además, los informes clínicos fueron concluyentes. ¿Existe sí. esa chica? Ajá. Existe. Delirio de seductor. Es un personaje de novela. Eso no lo sé. No hemos encontrado ninguna prueba que Faye exista. Simplemente es lo que él nos ha contado. Aunque si lo ha hecho estando hipnotizado, debería ser real. A no ser que sea algo... No un recuerdo. Algo que se haya inventado que sea tan profundo que incluso estando hipnotizado salga. Yo creo que existe, vamos a poner que existe. Hay demasiados detalles, pequeñas cosas que de alguna forma cuadran. Faye existe, o existió. Y ese ataque de vértigo anterior. Y sus padres. Algo pasó en su niñez. Pero Claire no va a contármelo. Quizá Robert. O el propio Ed. Si rompo su reticencia, habrá que intentarlo. Vale, llamemos a Robert.
A ver si nos cuenta algo sobre los padres de... El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Genial. Número desconocido. ¿Con quién hablo? Doctora Lomas. ¿Quién es? Soy el sheriff Reyes. El doctor Leonard me dio su número. Un placer, sheriff. Verá, no quiero que se salte la confidencialidad médico-paciente, pero... si en sus conversaciones con Miller surgiese algo que pudiese contarme... ¿Ed está siendo investigado? ¿Es sospechoso de algo? No exactamente. Si lo he entendido bien, Ed no ha cometido ningún delito. Eso ya lo veremos. Entonces, ¿me ayudará? Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Bien jugado, doctora. Me conformaría con poca cosa. Esto se está complicando. ¿Ed habrá hecho algo? Quizá alguien vio algo. Voy a ver a sus vecinos más cercanos. ¿Los Franklin? Nick, ¿estás ahí? Lo siento, tengo que dejarla. ¿Qué tripa se te ha roto, Adam? Dime que has visto el mail con las propuestas de Sloan. Un gran trabajo. No sabría con cuál quedarme. Me gusta el sexto. Sí. Ese era... Vota al sheriff Reyes. El puto embustero que si hubiese abierto el mail sabría que solo hay tres eslóganes. ¿Tengo que decirle a tus tíos que no respetas a tus mayores? ¿Estás ya en el rancho? Voy de camino. Sí, preguntan. El sábado noche estuve trabajando, ¿vale? Me salté la cena mensual. Hola, Samuel. ¿Sabías que tu sobrino es un puto embustero? No te atreverás. Oye, cuando tenga cobertura te miro eso, ¿vale? Vamos a ver qué está investigando el sheriff. Y si Ed tiene algo que ver con todo esto. Hablar con Samuel y Esther Franklin, vale. Mira, este se puede correr. Es el único que puede correr, porque ni la doctora... Bueno, Ed obviamente no se ha levantado nunca, pero la doctora... La doctora, aunque estuviera fuera, no... No podía correr. A ver, ¿qué tenemos aquí? Utensilios de pesca. Adam, ¿tienes planeado ir de pesca con tu tío pronto? No. ¿Por qué? No me invita desde que le dije que estoy con Marcelo. Nah, curiosidad. Aunque, ¿sabes qué? Casi mejor. La llave está puesta. A lo mejor aquí eso es normal.
Vale, vamos al granero. Creo que esto es el granero, ¿no? Samuel, ¿estás ahí? Soy yo, el Sheriff Reyes. Buscar en el granero, pues venga. El caballo está muerto. ¿Pero muerto de qué? Ah, no, no está muerto todavía. ¿Qué le pasa? Lo han abandonado. No le han dado ni de comer ni de beber. Tranquilo. Y desde hace bastante tiempo ya, ¿eh? ¿Cuánto llevas así? Pues sí, bastante. Vamos a ver, vamos a darle algo de bebé. Vamos a seguir la manguera. A ver dónde acaba esto. Aquí. Al menos se puede poner de pie. El gusto es mío. Sí, pero también dale algo de comer, ¿no? Porque así no se puede quedar el caballo. Herramientas. Creo que lo que está diciendo es que no falta ninguna. Zanahorias, mira, le podemos dar de comer algunas zanahorias. Y ahí hay fruta podrida. Y las zanahorias también están podridas. Esto no se lo podemos dar al caballo. Para ver si encontramos algo que no esté podrido. Algo que aguante más tiempo. Adam, ¿sabes por qué mi ayudante se graduó con el pelo azul? No. Le dije a mi tía Esther que tirase esa foto. Fue por una apuesta con Marcelo. Si me graduaba antes de que él terminase su tesis, tenía que hacer eso. ¿Dónde estaba? Luego te cuento. A ver, en el cubo, ¿aquí hay maíz? ¿O son semillas solo? Un guante. ¿Y esto de qué me sirve?
Vale, está el guante ahí, pero no lo puedo ni coger, ni examinar, ni nada. Al tejado. ¿Adam? Espera, Nick. Perdona, ya estoy. ¿Todo bien? El árbol grande, en los campos de detrás del granero. ¿Quién está debajo? Mi primo Leonard. No le conocí. Hará, no sé, 50 años. Nació muerto. Mi tía casi muere también. Le extirparon el útero, o los ovarios, o todo. Nick, ¿sigues ahí? Vaya drama. Gracias, tío. Te veo en comisaría. Si no encuentro nada para el caballo, tendré que darle la fruta podrida. Que no queda más. El otro guante está ahí. Vale, no veo nada más. Solo el guante. Tanto rollo para ver el guante nada más, ni poder ni recogerlo ni nada. Pues lo único que me queda es dar de comer al caballo. A ver, solo tenemos las zanahorias podridas, al menos aquí dentro. No sé si fuera habrá algo. ¿Le doy de comer mucho, le pasará algo al caballo? ¿O al revés, si no le doy de comer lo suficiente, morirá? Porque con una zanahoria no va a sobrevivir mucho tiempo. Sin cuidado. Diría que tu tío no lo está cuidando demasiado bien. ¿En serio? Ha empezado a perder la cabeza. Llegarás a tiempo, ¿no? Mejor le atiendes tú, ¿vale? ¿Otra vez? Puto embustero.
Vale, vamos a ir a la casa principal. Nada, por aquí nada. Seguir buscando por fuera, llamar otra vez o preguntar a Adam. Voy a seguir buscando por fuera un poquito por aquí. Bueno, ya vemos que por ahí no hay nada, pero ¿y por el camino este? Nada, por aquí nada. Y esto parece que rodea la casa. No, no quiere irse. Pues lo único que queda es entrar. Ah, aquí hay algo. Cajetín de línea telefónica. Han cortado la línea. Abrir. Directamente vamos a abrir. Entrar. Buscar en la planta principal de la casa. Vamos a buscar.
El desayuno está podrido, lógicamente. Sí, hemos visto todo el caballo como está y la fruta que estaba podrida. Lógicamente el desayuno estará podrido. Y los pillaron desayunando. Pasara lo que pasara, los pilló en medio del desayuno. Bote de moneda. Al menos no os han robado. Ya, pero ahí hay cuatro cuartos es lo que hay ahí. Nuestro angelito nos ayuda desde el cielo. ¿Esta es la habitación del niño que no llegó a nacer? Se activó el despertador. Antes voy a ir. A ver, voy a ir antes a aquí y a la otra habitación. Ese set. No puedo hacer zoom, pero ese set. Esta es la habitación de Leonard. Vale, vamos al baño. Supongo que esto será el baño. Igual que Psicosis. Solo falta la música.
Vale, todavía me sigue diciendo buscar en la planta principal de la casa. Y creo que he visitado... Ah, no, el armario no lo he abierto. A ver, ¿qué me queda por mirar? Vale, ya no puedo entrar ahí. Esta habitación. El sótano. Pero claro, me dice... A ver. Me dice mirar en la planta principal. Ah. Vale, listo. Ahora será busca en el sótano. No me deja hacer nada. ¿Por qué? Ahora. ¡Ah, joder! Ahí es donde van a estar los cadáveres. ¿Qué le digo? ¿Apagar el walkie o tranquilizarle? Voy a apagarlo. No le voy a decir nada. A ver lo que hay debajo, a ver.